bienvenidos un día más al canal. Ya dije que intentaría un día hacer un vídeo de cómo se hace el cambio de campo y hoy he podido grabar un cachito de cómo lo hacemos. He grabado un poco el recorrido y en el campo en el que están ahora. El de antes se habían quedado sin hierba, grabaré un poco para que veáis el sitio cómo estaba. Y os pondré un poco el proceso de movilización hasta aquí y veréis cómo está el sitio y eso. Aquí lo que hacemos es que una vez los caballos se comen toda la hierba del campo, a la que queda un poquito ya, pues les cambiamos. Porque ellos no comen heno seco ni nada de eso, todo lo que comen es fresco del suelo, o sea, es este tipo de hierba, ya sea un poco seca porque está hace tiempo y hierba verde. Y hay muchísima variedad de plantas, como ya os dije, así que no necesitan ningún tipo de piensos. Y vaya, pues ahora os enseño. La entradita aquella que hay un puño, allí no hay agua. Que estaba el puño, suerte que subió para mirar porque estaba todo libre del suelo por arriba también. Bueno, ecuestres, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esto es lo que se suele hacer cuando se hace un cambio de campo. Esta vez estaba un poco más lejos de la otra vez que lo hicimos, que realmente estaba al lado. Y ahora han sido pues más o menos 25 minutos de caminata. Y nos hemos perdido en un tramo que pensábamos que era un camino, pero no era ese, era otro. Y nada, pero vaya, que estaba a 2 segundos el camino que habíamos fallado. Y por lo demás, bien, los caballos han ido todos muy bien.
Están divididos en dos grupos, ya lo veréis, bueno, ya lo habréis visto, porque hay una potra con su madre a la que unos les meten un poco de caña, entonces las que son con carácter más tranquilo y más buenas, como Sena y esas yeguitas, están separados y luego los que son como más temperamentales, por así decirlo, están en el otro campo. Y bueno, no sé cuánto tiempo estarán aquí, supongo que hasta que se coman la hierba, ya os iré diciendo. El próximo vídeo, no sé si va a ser el próximo que yo tengo pensado hacer, pero bueno, dentro de poco se viene un vídeo muy especial. Lo voy a decir ya, aunque no lo veáis, da igual que lo vea, pues ya lo sabe, y luego ya lo comentaré más en el siguiente vídeo. Pero básicamente es que voy a publicar una novela, ya creo que la había comentado alguna vez por el canal, pero bueno, para quien no lo sepa, quien me sigue de Instagram, voy a publicar una novela de fantasía, desde vampiros y tal. Ya haré un vídeo hablando sobre esto más a fondo y demás. Y además quiero hacer un vídeo de cuando me llegue, enseñándoos un poco el libro y explicando en general un poquito todo o qué he hecho para sacar el libro, etcétera. Y nada, eso, voy a sacarlo. Me faltan unos días realmente para que salga el libro. Como tarde, lo tengo que tener conmigo el día 20. Estoy deseando ya que llegue. Ahora mismo no sé a qué día estamos. Estamos a... No me pone a qué día estamos. Pero bueno. Me faltaba como mucho una semana para tenerlo en mis manos y cuando me refiero a que voy a sacar una novela o un libro es que va a ser físico, está online, estaba en Wattpad y de Wattpad lo más seguro es que o lo acabe quitando o lo ponga de pago, así que si estáis interesados echadle un ojo en Wattpad, se llama Katrina, aunque el libro ahora va a ser Katrina Blood, os dejaré una foto por aquí y tal. Y nada, ya tenemos fecha de lanzamiento y todo, que va a ser el día 23, que es San Jordi. Pues a partir del día 23 van a estar a la venta ya los libros. Pero me voy a esperar a tenerlos para hacer un vídeo más profundizado en todo esto, porque además quiero hablaros también de otras cosas sobre el tema del libro y tal. Y eso era lo que quería deciros básicamente, que uno de esos vídeos iba a ser muy especial, porque realmente iba a estar enseñándose el libro y voy a estar hablando un poco de todo eso y veréis mi reacción también cuando me llegue, etcétera. Así que no sé si va a ser el siguiente o el de después. No estoy muy segura porque tenía preparado bueno, no, tengo a medias un vídeo que iba a ser para subir antes de este vídeo que estáis viendo ahora, pero me ha dado pereza terminarlo de grabar y tengo que terminarlo de grabar, así que no sé si entre estos días lo terminaré y lo subiré o ya me esperaré, no lo sé. Intentaré acabarlo antes de subir el vídeo del libro y demás. Y eso. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Eso es lo que hacemos en los cambios de campo, ya os digo. La próxima vez que haya cambio otra vez, pues si puedo lo grabaré y si no, pues no, ya veremos. Y ya está, no sé qué más contaros. Esto es la vida del campo, no hay más. Me gusta porque los caballos están en movimiento constante. Si vierais dónde tiene la bañera para beber agua y el resto del campo como es, el próximo día lo grabaré bien y os enseñaré bien, aunque bueno, ya veréis un poco cómo es todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!